que es el Good único evening. corazón, diariamente, adultos mayores y niños, arriesgan. Hello, good evening, everyone. Hello. Hello, good evening, welcome. Hello. How are you? ¿Tal como están? I'm fine. You're fine. Antonio, I didn't see you yesterday. No estaba en casa a mí, por Oh. eso no me pude comunicar ahí. Oh, No okay. estaba nadie a señal, por eso. ¿Cómo dice? No estaba en casa ayer, Oh. entonces donde estaba no pegaba señal y Oh. si le decía que estaba de oyente era mentira. Okay. Pues porque no pegaba señal. Está bien. Bueno, anyways, you guys, welcome to the class. Una vez más, siempre gracias por su puntualidad. Gracias por estar aquí presentes en la clase, ¿verdad? I know that we have to make an effort. Todas y todos aquí tenemos que hacer un esfuerzo, pero aprecio, ¿verdad?, ese esfuerzo que están haciendo. Ok, vamos a empezar con la clase del día de ahora. Solo denme un segundito. Okay, quiero. Good Good evening, welcome. Un segundo que no me deja abrir el documento, no sé por qué. Abrir con vista previa, Cloud Convert, documentos de Google. Y con documentos de Google. Va a ser. Bueno, anyways, espero que todas y todos estén trabajando en la plataforma. Ustedes saben que ya tenemos que ir por la sección 3 terminándola, porque de hecho el día de hoy vamos a iniciar. Denme un segundo, vamos a hacer la clase 15. Hoy es la finalización de la unidad 3. Iniciamos la próxima clase, que sería el día de mañana. Iniciamos la número 4, que es la última. Y ustedes saben que tiene una duración hasta el día jueves de la próxima semana. Básicamente estamos a una semana de finalizar, porque el jueves 28 estaríamos finalizando, ¿verdad? That's it. Bien. Dame un segundo, si me acerco. Ok, voy a encender la cámara. There we go. Ok, anyways, good evening everyone. Welcome again. Bienvenidos de nuevo y bienvenidas. Les decía que tenemos que ir a puntuales con las clases y con la plataforma, ¿verdad? Muy importante que vayamos puntuales con todas estas cosas, porque el día jueves de la próxima semana vamos a estar finalizando, pero no el día jueves significa que podemos trabajar todavía en la plataforma. Para el día miércoles, Wednesday 27th, ¿ok? Para el día miércoles 27 tendríamos que haber finalizado con la plataforma, ¿ok? Ese día ya tendríamos que haber. Ese día ya tendríamos que estar con la plataforma terminada, con todas las clases
actualizadas, y el día 28 vamos a hacer la encuesta. Yo creo que ustedes ya hicieron la encuesta en el módulo pasado, ¿sí, verdad? Saben que la encuesta no se hace individualmente, la encuesta se viene a hacer aquí, a la clase, con el facilitador o la facilitadora. Entonces es muy importante que el jueves 28 se conecten sí o sí, porque tenemos esa clase aquí pendiente, donde vamos a... ¡Ay, qué bonita su camisa, Joana! Porque aquí en la clase vamos a estar haciendo... Yes, Corilex. En la clase vamos a estar haciendo la encuesta y saben que tenemos que irla llenando poquito a poco, ¿verdad? Con todos los datos, sin equivocarnos, si es posible, copiando y pegando para que ningún dato vaya a estar erróneo. Así que si se puede, por favor, sí o sí, conectados la próxima clase. Entonces, miércoles terminada la plataforma, sí o sí, ¿sí? No podemos estar terminándola hasta el día jueves porque yo el miércoles mando la última actualización de notas. Así que el viernes solo venimos al repaso, a la encuesta y finalizamos. Ya viernes en la mañana, a ellos ya les aparecen notas actualizadas, plataforma, videos, todo listo para que volvamos a empezar el siguiente módulo, ¿ok? Así que ahí listos con esas cositas para que estemos a tiempo, ¿verdad? Bien, estoy intentando hacer algo nuevo, pero viendo que no me deja. Tener que descargar esto. Con... Miren, hay inteligencia, hay un montón de inteligencias artificiales. Aprenden a usar las inteligencias artificiales o nos vamos a quedar sin trabajo. Yes. Y yo soy un poquito más lenta que la inteligencia artificial. Así tengo que llegar. ¿A dónde nos quedamos el día de ayer? Estamos finalizando después de la lectura. Teníamos la conversación, la que no terminamos por completo. Solo practicamos una vez la conversation, ¿verdad? Just once. Y practicamos intonation. Después vamos a ir con eso. Present continuous con WH questions. Ok, ya, yeah, I got it. Ok, let's go with the attendance because it's late already. Ya estamos tarde. Perdón, perdón, Miss. Perdón, vengo llegando. Good evening. No, don't worry, ya pasar asistencia. Okay, justo a tiempo está. De hecho, ok, bien. Pero cada minuto cuenta, así que ya es. Vamos a empezar. Aleida Verónica Humansor Santos. Present, Miss. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chúnico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Voy a mandar un mensaje al grupo. Ya no les mandan el link, ¿verdad? Se lo voy a mandar yo de nuevo. Ahí está. Ok, me había quedado por Janet, Evelyn Janet Sarabia Mejía. ¿Está? Fernando Valmore Díaz, ¿no está? Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Estuvo ni ayer ni hoy. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Y Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok, perfecto. Bien. So, lo que hemos estado viendo los últimos días, what is the topic? ¿Cuál es ese tema que hemos estado viendo los últimos días? Present continuous. Present continuous. Okay, we have been talking about the present continuous, ¿verdad? El presente continuo y de las
está. El presente continuo que se puede utilizar para dos cosas. Uno, como tal, es el present continuous, activities we're doing in the moment, pero también se puede utilizar para otra cosa. ¿Cuál era? Future. Para future activities. Y ustedes también conocen que el future tiene otra forma que se llama will. ¿Conocen eso? El will, going to, para el presente continuo, para futuras actividades. Y para actividades también están pasando en la línea de tiempo. Por ejemplo, ustedes están aprendiendo inglés. Puede ser que usted a las 4 de la tarde le cuente a un amigo o una amiga, fíjate que estoy aprendiendo inglés. I am learning English. No lo está haciendo en el momento porque está platicando con su amigo, ¿verdad? No lo está haciendo en el futuro porque es algo que hace todos los días. Es una actividad que está pasando en esta línea. ¿Sí? En este año, I am learning English. ¿Yes? Entonces es una actividad que se está haciendo en el progressive, se llama, presente progresivo. Es algo que está pasando desde hace unos días, continúa pasando en este momento y seguirá pasando mañana. Yes. So, for example, digamos que yo, yo antes vivía en Sonsonate y ahora vivo en Santa Ana. Yes. So, yo digo, estoy viviendo en Santa Ana, ahora estoy viviendo en Santa Ana. Now, I am living in Santa Ana. Yes. No es que en este momento, porque puedo estarlo contando cuando estoy en San Salvador, en la Unión, pero en esta línea, yes, en este progressive. Entonces, para eso también se utiliza el ing. Bueno, vamos a ver la conversation que estábamos pendientes ayer. Voy a leerla una vez con intonation, mando el audio, practicamos intonation, mando a algunas personas a que lo hagan aquí en la clase, and then we continue, okay? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the Great Room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Yeah? ¿Estamos bien ahí? Bien, voy yo con el intonation ahora. Luis, good afternoon. O sea, como Luis pregunta, Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the Great Room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Yeah, all good. Excellent. So we're going to practice with intonation, entonación. Pero si escuchan algún compañero, compañera con problemas de pronunciation, ayúdenme. Y también déjense ayudar. Más importante. Sí.
Well, the X-Stand is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, be the quiet. When are by the way, matter banded way. By the way, by the way. When are the material all right? Do you know? Good, yes. The art. Got it. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Friday morning. Juan de Jesús, ¿puede repetir la palabra que marqué ahí? No lo miro bien ni por lo rojo. Por eso, la que está a la par. No, mija, es que está tapando las letras en sí, por eso. Está tapando taking. Uh-huh. Yo creo sí, que mija. Diga la que está a la par, la que está señalando la flecha. Olé. Olé. Hay una flecha que está señalando ahí. Repite esa palabra, esta. Exactamente esta. No veo la flecha, mija. No, compañero, ella le está diciendo la no las que están tapadas, sino que las que siguen, la palabra que sigue. Play. Place. Place. Yeah. ¿Y esta otra que está acá? Material. No. No la que está en rojo, la que está a la par. Arriving, okay, muy bien. Arriving. Okay, continúe. ¿Lo viste en tallo, compañero? Vea. Luis, good afternoon. Espera, voy a empezar otra vez. Luis, good afternoon. Luis Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference here and where it is talking, please. Well, the IT staff is attending and the conference is talking, please, in the great room. Rita, By the way, where are the material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, ahí voy yo. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Espérame, bebé. Perdón, perdón, lo siento. No, está bien, tranquila, compañera. Es que mi hijo estaba queriendo decirlo, pero bueno. Ok, solo que tal vez, yo sé que a veces es un poquito difícil, pero el ruido también quizás la está molestando a usted, no sé. Porque eso tal vez le puede entorpecer cuando escucha. Entonces, sí se oye bastante ruido cuando está hablando. Como decía la misa ayer, hay que buscar quizás un lugarcito donde poder estar sin tener mucha interrupción, pero a veces es complicado, ¿verdad? Quizás. Aleida, no sé si nos estás escuchando. ¿Nos querés ayudar o continuamos nosotros? O si podés, no sé si vas manejando.
Ando con micrófono apagado. Ok, so, vamos a ver quiénes pueden participar en esta conversación. Vamos a tener... Vamos a ver. Miren, otra cosa antes de empezar con la conversación, porque yo sé que se da mucho y que a la hora de la conversación pues se escucha la interrupción. Recuerden que así como ustedes me escuchan a mí, yo quisiera escucharles a ustedes, ¿verdad? Yo sé que no pueden tener la misma cancelación de sonido que yo tengo porque yo literalmente me aparto de mi familia y uso un micrófono que cancele el sonido, pero lo más posible, ¿verdad? Por ejemplo, solo para ese momentito de la participación, dame un ratito, voy a participar. Y luego, ¿verdad? O si tienen la tele a la par, literalmente a la par, yo la tengo a la par acá también, pero también para que, pues, no les interrumpa mucho. Aparte, si son sonidos como de TikTok o sonidos de la tele, cosas así, me puede causar problema con el video. Recuerden, en especial por eso, ¿verdad? Para que no cause problemas, ¿ok? Bien, vamos a pedirle entonces a Cristian. ¿Cristian está por ahí? Miss dijo que iba a estar de oyente, creo. Oh, que es cierto, mandó un mensaje. Vaya, vamos con Antonio y vamos con Daniel. Por favor, me ayudan ustedes dos. Antonio, usted empieza, please. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking, please. Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Excellent. Good job. Thank you very much, you guys. Corrección, que sería esa, ¿verdad? Acá se dice taking. Taking. Okay, me. Bien, vamos a ir ahora con Ilse y con José Alirio. But Ilse, usted empieza, you start. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the green room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Excellent. Good job. Thank you, you guys. Okay, vamos a hacer un par de correcciones nada más. Confirm. Confirm. No confirm, ¿verdad? La I no se escucha. Se escucha como confirm. Aquí esto junto es where is it? Is it? Where is it? Where is it taking place? Esto se lee en abreviación como IT. Place again. Bien. Okay. Démosle un aplauso a todos los que participaron. Let's give them an applause. You did a good job. Excellent. Perfect. Bien. Okay. Ahora, recuerden, muy importante, que la pronunciación no nos va a fluir a todas y a todos igual. Nos va a costar un poquito entender más que a otros. Yes, I understand that. It's something that can happen, es algo que puede pasar, pero mucho influye qué tan presentes estamos en la clase. Pero si usted se tiene que conectar como oyente, pues conéctese como oyente, ¿ok? No hay problema porque está trabajando, está manejando, lo que sea, pero mientras esté en la clase, esté aquí en la clase, ¿verdad? Porque a veces esos factorcitos que nos distraen son los que hacen que no entendamos tanto como quisiéramos, ¿verdad? That's it. Bueno, let's continue. Vamos a ir a...
Vamos a hacer la actividad que se encuentra aquí en el libro, en la página page 36. Okay. Esta es la actividad. Vamos a trabajar en preguntas y bueno, en las respuestas de esto. Según lo que tenemos en paréntesis, si se dice en inglés paréntesis, muy similar. Paréntesis, aquí tenemos your work, hit divide, sheet hand, your boss visit, the new secretary work. Okay. Todo esto que tenemos acá lo vamos a convertir en pregunta, así con la fórmula que ya les di. What company you work? You work no, ¿verdad? Sino que saben que es are you work con ing. How? He divide. How? Verbo to be, ¿cuál nos haría falta aquí? Porque el sujeto sí. Is. How is he? Y luego divide, ¿qué le agregaríamos? Ing. Divide, ¿verdad? Y le eliminamos obviamente la E. Entonces eso es lo que vamos a hacer, solo completar con eso para esta actividad que está acá. Le voy a mandar al WhatsApp y luego cuando volvamos vamos a hacer una evaluación pequeñita de los conocimientos que llevamos hasta el momento. Sacan para que se los pueda mandar. Okay, ahí está. Sí. Vamos ahí. Ahí están las invites.
hello, hello, hello. Bueno, vamos a ver cuáles son las answers. Y luego vamos a ir a una pequeña evaluación con Kahoot, right? You like Kahoot. Sé que les gusta porque son competitivos. I know that you're competitive. Yes, I know. I know. Bien, vamos a ver aquí. Entonces, esta que está acá, ¿cómo quedaría Ana Gloria? Is he dividing? Excellent. Ana Gloria, choose the next participant. Alirio. Hey, Alirio. ¿Cómo quedaría el number three? Number three. Mm-hmm. When is she heading the chef? Handing, okay. Handing. Handing. Okay. Okay. Jose Alirio, choose the next participant, please. El compa Daniel. Hey, Daniel. Number four, okay. Please. Espinosa. Gracias. Sí. Which factory is your boss visiting this month? Excellent. Daniel, can you choose the next participant, please? Joanna. Okay, Joanna. Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, excellent. Yes, just like that. Bien, muy bien. Van haciendo muy bien este trabajo. Entonces ahora vamos a comprobar individualmente. Yes. ¿Cómo va a ir? Y para eso ya saben la actividad que vamos a hacer. Ya les mando el link para que ingresen. Vamos a ver. Un segundo que estoy generando el código. Oh, ahí está. ¿Okay? Se lo pueden mandar acá. Y usted sabe, ingresa ahí y solo pone su nombre después. Ahí está. Tengo a Joana, tengo a José Lirio, a Leida, Antonio, Ana, Juan Rivas, Miriam, me faltan los demás. Bien, ahí en el chat les mandé el link a donde tienen que entrar. Entran al link y luego escriben su nombre. Tengo 9 participantes y en la clase son 10. O sea, falta una persona que creo que sería tal vez Cristian, ¿verdad? Que está. Ajá, Cristian está oyente. Ok, vamos a empezar ahí. Pero yo no veo dónde poner mi nombre. No me aparecía. Ahí al inicio solo ingresa el link y le aparece poner el nombre. Pero ahí vale ya. No. ¿Cuál utilizamos para hablar de hábitos y rutinas? No, oh, se acabó el tiempo. 3, 2, 1, bye. Hábitos y rutinas, el presente simple. I wake up, I work, ¿verdad? Pero yo no puedo ver las preguntas. ¿No pueden ver las preguntas? Espérame. Los demás, díganme si pueden ver las preguntas, por favor.
Ok. En mi mito arribita está la pregunta. Yo estoy viendo, pero no me puede meter. Oh, ok. ¿Ya, Leida? Dice si acabó el tiempo, ese es. Sí, ahorita, vaya, ahí quédese en esa pantalla, voy a la siguiente. Bye. Are you listening to music? ¿Estás escuchando música? ¿Cómo voy a responder? No. No, I'm not. Tres, two, one, adiós tiempo. Yes, ahí estamos. No, I'm not. Hablamos de la respuesta corta, ¿verdad? Martin History Programs. Martin is enjoying. Doesn't enjoy it. No le gusta. No le gusta. Ah, recuerden que estamos en presente continuo y presente simple. Tenemos que identificar cuál es. In which sentence is the verb spelled correctly? Oh, ¿en cuál oración está el verbo deletreado correctamente? Ya, tres, dos, uno, se acabó el tiempo. Yes, ¿qué pasó? Grinding, grinding, doble T, grite. ¿Con qué letra termina el verbo grite? ¿Con qué letra termina el verbo grite? ¿Cuál es la última letra de grite? W-R-I-T-E. Grite se escribe de esta manera, grite, W-R-I-T-E. Entonces la E se elimina y se agrega ING. En este caso, save, también termina con E, se elimina la E, se agrega y en E. Híjole. ¿Cuál pregunta es correcta? Which question is correct? Recuerden WH word, to be, subject y verb con ING. Solo una está correcta. No me preocupen. Checo el tiempo. How are you doing? How are you do? ¿Cómo estás tú a hacer? No, ¿cómo te va a ti? How are you doing? Recuerden. Doble, palabra doble H, verbo to be, sujeto y verbo con ING. Eso no lo cumple. Eso sí lo cumple. Bien, ahí Joana, Aleida, Ana Gloria, Antonio y Miriam, muy bien. Sally usually walks to college, but today, Sally usualmente toma el bus, pero hoy, but today she's going, hoy, este día, decíamos, presente continuo. ¿Cuál oración está incorrecta? Incorrect. Una pista les doy, es como una rutina, pero lo sigo utilizando como ING. Nadie adivinó la incorrecta. Aquí dice, ¿está Luke viendo tele? ¿Es este correcto? Pero aquí me estás utilizando un adverbio de frecuencia, ¿lo ven? Usually. Usually es un adverbio de frecuencia. Y luego me está hablando de una actividad del presente continuo. Cuando los adverbios de frecuencia solo van con actividades rutinarias, o sea, el presente simple.
ahora vamos a ordenar. Pueden mover, toquen la pantalla y muevan la parte hasta donde va. O sea, van a ordenarla primero sujeto, ¿verdad? Que sería day. Y ya no le pueden la copia. Tocan el day y lo arrastran hasta la parte de arriba. Day usually goes swimming on Fridays. Muy bien. Híjole, si ninguna les ha salido correcta, veamos cómo estamos llevando las clases. Yo me siento triste. To get the supermarket, you. Para ir al supermarket, tú. You go down, es una instrucción. Bueno, y la última, aquí se define todo, ¿no? Puedes hablar por mi teléfono. No lo estoy usando. Presente continuo, ¿verdad? Los que pusieron la amarilla, puedes hablar en mi teléfono. Lo usaré ahora. ¿Cómo puedo hablar por el teléfono si lo voy a usar ahora? Okay. Veamos cómo quedó el podium. Tercer lugar, José Alirio. José Alirio, muy bien. Segundo lugar, Aleita. Primer lugar, Joana, muy bien. Cuarto y quinto lugar, menciones, Ana Gloria y Juan. Yes, muy bien. Ok, good job. Muy rápido, Miss. Así es, así es. Bonito tiempo, Dago. Yeah. Ver resumen, dice aquí, ver informe completo, vamos a ver. Has dejado de compartir tu pantalla. Ver informe. Yo cuando estoy participando no puedo ver ni hablar. Lo que pasa es que como está allá en... Dame un segundo. Como están en la aplicación, en la otra aplicación. En el juego. Sí. Lo bueno que remonté. Yeah, that's true. Bueno, volvamos aquí a la página. Tuvo algo complicado. Un poquito, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos 9 jugadores, 10 preguntas, tuvimos 20 minutos, 9 minutos, dice, en lo que compartimos esto. Luego dice aquí... Tuvieron el 30% correcto, lo cual me preocupa. It's a little bit to worry about. Dice acá, necesitan ayuda mis estudiantes Evelyn Janet. Ok. Ilse y Juan Antonio Vázquez tuvieron el 20%. Pero de ahí, vamos a ver, aquí está el porcentaje. Juan, 30. Miriam, 20. Antonio, 20. Ilse, Janet. Okay. Bien. Igual, por eso significa, para eso lo hacemos, para que usted pueda ir avanzando un poco más, para que usted vea lo que tiene error e intente un poquito mejorarlo. Recuerden de nuevo lo que les digo, estar full en la clase ayuda. Yes. Así evitamos distracciones de alrededor. Bueno, vamos ahorita a hacer una actividad más. Y creo que voy a hacer un poquito de refuerzo. Y después vemos si nos desquitamos con otra actividad.
Ok, aquí tengo una conversation. Vamos a decir la conversation. Ya saben, the first time is for intonation. And I'm going to enviar el audio. Ahorita empecemos. Hi, Beth. Long time no see. Esa es una frase para que se les quede grabada. Long time no see significa cuánto tiempo de no vernos. Hace mucho que no nos vemos. Eso significa hace mucho que no nos vemos. So, hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, no also, also, and also, I am taking an English course these days. ¿Ven cómo están hablando un presente progresivo de algo que está pasando estos días últimamente? How about you? Todo junto. How about you? That sounds great. What a coincidence. Coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Aquí dice, donde dice on my own, eso significa por mi cuenta, ¿verdad? Entonces yo estoy estudiando por mi cuenta, ¿bien? Bueno, vamos a mandarles el audio. Para que puedan practicar. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Escuchen el audio, escúchenlo, escúchenlo. Para que lo puedan entender, ¿verdad? Cómo hacer la conversation. No se vayan hacia la primera, escúchenlo. Si no entienden una pronunciación, búsquenla, ¿ok? Porque si no lo repetimos, lo vamos a empezar a decir mal, 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 hasta que se nos quede grabado de la forma incorrecta. Y no es lo que estamos buscando, ¿ok? Por eso les envío el audio, despacito, me tomo el tiempo. A los teachers no nos piden que enviemos audio. Así que si un teacher no les envía audio, es correcto. ¿Verdad? Esto es algo extra que estoy haciendo para ayudarles y espero que lo tomen en cuenta. Yes. Están las invitaciones para que nos podamos unir.
first is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Pero todo o solo donde tuve más errores. Todo, oh, si le gustó, yo estoy practicando. Vaya. Hi, Beth. Long time, no see. Who are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also talking and
Now I'm going to give you intonation, okay? Let me send you the audio with the intonation. Solo voy a leer una vez. I'm going to read it once and then I'm going to give you the intonation. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Pero me lo voy a hacer con más emoción. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. De 1:34 pasamos a 52 seconds, ¿verdad? Entonces vamos con intonation. Ya no se les escuche robótico, ¿verdad que no? Okay. Perfect. Ahí está la invitación.
course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novel to help me resolve. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, siguiente. Hola, falta, quiero ver, Janet. Reading. I am reading novels. Reading. 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 Siempre se me olvida. Hello, I'm Morphic. Oh, are you? Hello, what are you doing? Die. I am okay with I am doing.
poniendo el micrófono apagado de nuevo. Hello, welcome back. So, así iba a decir. Recuerden que el inglés no va a fluir de la misma manera para todas las personas. Completamente normal. Yo no era buena en inglés. No buena, no era nada buena en el inglés al inicio. Pero tomó un poco de motivación, disciplina y sacrificio. Como todo, les digo que como la gente que pregunta, ¿y qué has hecho para rebajar tanto? Quieren que uno les diga, ah, nada, fíjate que tomé un agua, ¿qué te hace? No, mentiras. Deje de comer tanta cosa fea, grasas, harinas, vaya al gym, right? Ejercicio, camine, no sea tan perezoso, no sea tan sedentario. Entonces, ¿qué hiciste para aprender inglés? Pues no pasó mágicamente. Tuvo que haber sacrificio, tuvo que haber disciplina, tuvo que haber motivación, constancia. Si usted se distrae mucho durante la clase, si no escucha el audio, no practica, no pregunta cuando tiene dudas, que ese es mi trabajo, resolverlas. No pregunta cuando tiene dudas. Si está así como presente, pero no presente en la clase, no va a suceder algo mágicamente. Entonces, mi consejo es, si le cuesta, póngale más. ¿Yes? Si a mí me cuesta más que a mis compañeros, le voy a poner un poquito más. ¿Cuánto tiempo estudia pues al día? Ah, yo estudio una hora y me va bien, pero si a mí me cuesta más, me cuesta el doble del que estudia una hora, entonces yo cuánto voy a estudiar, 2 horas, right? So, eso es ir cuatro si es posible, yes, yeah, whatever. So, recuerden que tampoco hago milagros, yes, con las 2 horas clases que le doy acá y pronunciación y cositas así, no van a aprender inglés, lastimosamente no. Si usted practica en su casa, si usted lee, si usted intenta, ve videos en inglés, tiene Duolingo, tiene el teléfono en inglés, empieza a usar, a poner los nombres de cómo se llaman las cosas en inglés en la casa. Si se empapa del inglés, va a aprender inglés. Pero por solo estar 2 horas aquí, lamentablemente, déjeme decirle que no, that won't happen. No pasará. Así que pongamos un poquito más de nuestra parte. Porque no es así de fácil. Al bebé no se le hablan 2 horas al día para que aprenda a hablar. Va a pasar todo el día así, diga mamá, como 15 días, 20 días, 30 días, y ahí va a decir mamá, diga mamá, desde que nació el niño, y la mamá, diga mamá. Hasta que un día el niño dijo mamá, right? Entonces, lo mismo con el inglés. No va a pasar porque, me conecté 2 horas a la clase. De esas 2 horas, 1 hora estuve haciendo otra cosa que no era de estar en la clase. Media hora habló la miss y media hora 25 minutos hablaron mis compañeros y 5 minutos logré hablar. Right? Nada va a pasar. Ok, vamos con el attendance. Aleida Verónica Monsor Santos. Present, miss. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chunico Cruz. Presente. Andrea Alejandra Naya López. Antonio José Santos Vázquez. Presente. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Daniel Armando Espinosa Paredes. Presente. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Presente. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Lirio Pérez Alemán. Present. Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Miriam. Present. Colindres. Present, miss. Juana Mariela Durán Guardado. Present. Okay. That will be it for today and I will see you guys tomorrow, okay? Recuerden practicar más, okay? Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, too.